Hola, queridos amigos, seguidores de mi canal en YouTube. En este video estaré mostrando cómo preparar unos camarones al ajillo. Uno de mis suscriptores me estuvo diciendo que esto eran langostinos. Estuve averiguando en internet y preguntándole a mi hijo, que trabaja en el departamento de seafood, y me dijo que de acuerdo al tamaño le daban el nombre, pero que esto era camarón. En el paquete donde compré esto dice que son prawn, que significa gambas, pero que aquí se le conoce con el nombre también de camarones sai jumbo. Así que estos son camarones, pero como son de acuerdo al tamaño, entonces ya vienen siendo como las gambas, pero no dejan de ser camarones. Y a mí me gusta utilizar este camarón, no me gusta utilizar el pequeño, porque este para mí es más delicioso. Además que ya los venden limpios, les quitan ya la cosita esa que tiene aquí. En esta, los camarones están vivos. Si desea, ustedes los pueden pelar, pero esta ocasión los voy a usar así con cascarita y todo para que tenga más sabor este plato. También vamos a necesitar, al final, para espolvorear, aquí tengo picado culantro con perejil, para que le dé sabor. A mí en realidad me gusta más usar en las comidas el perejil, pero ahora también tiene el culantro, le da un poquito más de sabor, pero como que es muy fuerte para mí y me cae un poquito pesado el estómago. Vamos a estar utilizando también una o dos cucharadas de mantequilla sin sal de preferencia, o si no, cuando estén dándole saborcito, acuérdense que la mantequilla tenía ya un poquito de sal. Una cucharada de ají amarillo. Si no quieren usar ají amarillo, pueden usar rocoto. Y si van a comer niños, ya saben, échenle solamente una pizca para que dé sabor nada más. Y si no tienen ni ají amarillo ni rocoto, échenle algo que le dé el picante necesario a este plato, porque este plato es rico cuando tiene su puntito de ají. Voy a usar como unas dos cucharaditas o una cucharada copeteada de ajos picados. Estoy utilizando el ajo de los que ya vienen enlatados porque es más fácil, la verdad, pero use ajo fresco que queda mejor. Una cebolla, la cual vamos a picar lo más menudo que podamos, ¿ok? Y el infaltable, aceite de oliva, para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. La sartén está bien caliente, agregamos un poquito de aceite de oliva, agregamos la mantequilla, ahorita suena la alarma. Vamos a dorar los ajos. La cebolla.
seguimos dorando la cebolla. Vamos a agregarle el ají amarillo para que pique. Es imposible dejar de prender el estofado. Voy a agregarle una oncita de, como es poco camarón, de vino de cocinar. Vamos a echar un poquito de sal. Sal marina. Y un poquito de pimienta negra. Aquí ya colocamos los camarones que están secos en un papel toalla. La cocción de estos camaroncitos es de hasta 7 minutos. Aquí puse el tiempo para que no se pase del cocimiento. Tapar para que suelten un poquito de su sabor. Más de sal, no mucho tampoco. Ya casi van a estar. Si desea más caldudito, agrégale un poquito de caldo. 6 minutos han pasado. Los camarones no deben de cocerse mucho porque si no se nos ponen como si fueran chicles. Esto ya está. Lo único que voy a hacer es un poquito de limón, jugo de limón, así una pasadita. Y para que le dé sabor vamos a espolvorear el perejil con el culantro. Apagamos y dejamos que repose un par de minutos y ya podemos servirlos.
Ya se dieron cuenta qué cosa tan sencilla es preparar estos camarones al ajillo. Como a mí me gusta bien picosito, siempre le pongo papitas sancochadas. Y como en esta casa no se puede comer sin arroz, su porción de arroz. Bueno, yo espero que lo preparen en sus casas, lo disfruten con su familia y me cuenten qué tal les pareció mi receta. Al final siempre espolvoreamos un poquito de perejil y culantro. Servido y nos vemos en nuestro próximo video. No olviden de suscribirse a mi canal, de dejarme sus comentarios y de siempre darle al dedito hacia arriba. ¡Feliz año 2013!